La salud del presidente venezolano Hugo Chávez ha empeorado ya que sufre de una severa infección y un deterioro de su condición respiratoria, dijo el lunes 4 de marzo el gobierno mediante un comunicado oficial. Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección. Pese a todo ello, según las palabras del ministro, Chávez sigue aferrado a Cristo y a la vida, cumpliendo con el tratamiento y el proceso planteado por el equipo médico que le atiende en el Hospital Militar de Caracas. Al presidente se le ha venido aplicando quimioterapia de fuerte impacto, entre otros tratamientos complementarios, con los ajustes derivados de la evolución de su cuadro clínico. El estado general continúa siendo muy delicado. Chávez ganó en diciembre el derecho para gobernar el país petrolero hasta el 2019, pero por su condición no pudo juramentarse en el cargo. Villegas, además, hizo un llamado a los opositores de Chávez para que dejen de esparcir rumores sobre la salud del presidente y dejen de pedir intervención extranjera en el asunto.